Tema que tenemos en el liderazgo de la iglesia local, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el líder y el enfoque. Esta parte me gusta a mí cuando el apóstol San Pablo decía en Filipenses, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, decía él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, concentrado en la meta, poniendo atención a la meta. Y esto es algo de lo que vamos a estar hablando hoy, de la importancia de mantenernos enfocados y de los peligros que existen cuando uno llega a distraerse. Es importante para nosotros prestar atención, a nuestros objetivos, a nuestras metas y de ahí la concentración de pensamiento. Concentración de pensamiento es lo que estamos viendo en la escritura, el olvido de las cosas que han sido negativas, que son malas y al mismo tiempo tener en mente la progresión. Y esa es la clave del desempeño espiritual, eso es lo que produce la perfección que cada uno de nosotros esté concentrado en lo que hace, en las metas que se ha propuesto. No pretendo haberlo alcanzado ya, me habla a mí de, de evitar las pretensiones, las presunciones, la arrogancia, el sentirse más. No, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, decía. El apóstol San Pablo, así es que olvidando lo que queda atrás, habla y repito de romper los lazos de los amargos recuerdos que nos mantienen distraídos. Muchas veces, por algo que nos hicieron, por algo que no estuvo bien en nuestras vidas, por algunas situaciones que llegaron a suceder en nuestras vidas, no podemos progresar por estar pensando en ellas, por estar eh, recordando lo negativo. Eh, las cicatrices que nos llegaron a dejar. El apóstol San Pablo decía, olvidando eso, eso, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. No voy a estar pensando, no voy a distraer mi mente en esas cosas. Y distraer la mente es peligroso. Hay situaciones de alto riesgo, hay distracciones que nos ponen a nosotros en peligro. Entonces eso me recuerda a mí lo que está sucediendo aquí en, en la Florida. Aquí se han puesto las leyes más duras, especialmente para los conductores que van eh, enviando mensajes de texto, que van colocando el GPS, que van haciendo eh, otras cosas con el teléfono, especialmente en las áreas donde están las escuelas. Ahí las multas... Es, han, han sido mayores el castigo es mayor precisamente porque se está protegiendo a los niños y por eso las leyes se ponen muy fuertes es, eh, no se permite usar el gps o el gps en cerca de las escuelas y te ponen multa por eso y te van a poner multa también por conducir enviando mensajes de texto viendo el teléfono distrayéndote con el teléfono te van a detener y ya hemos visto nosotros que hay algunos eh, policías de tránsito con unos binoculares para desde lejos ellos están viendo que estás usando el celular mandando texto porque esto este tipo de distracción pone en riesgo la vida de muchos así es que hay gente que va en la carretera y hay gente que va eh, se va maquillando, otros van encendiendo cigarrillos, otros van revisando la guantera, otros van volviendo a ver hacia atrás, platicando con alguien, y esto pone en riesgo a muchas personas y pueden llegar hasta perder la vida en un accidente. Las estadísticas no mienten al mencionar todas estas causas de muerte. Las distracciones de cualquier tipo nos llevan a extraviernos. En el desarrollo de los planes de acción tenemos que tener cuidado de las cosas que son importantes y de las que son irrelevantes. Esto es importante. Todo líder debe decir esto es importante. La visión, la misión, los objetivos, las metas, las actividades, los recursos son realmente importantes. Todo lo que tiene que ver con el trabajo en este caso de la iglesia. Y no solo de la iglesia, también de los gobiernos, de la empresa privada, de, de los negocios, de los, aún en, dentro de los deportes. Todo eso uno tiene que mantenerse enfocado en, los, eh, en las actividades y, y en todas estas cosas que he mencionado. Pero de alguna manera todos tendemos a recordar que el desenfoque es peligroso. Hay unos aparatitos acá que yo tengo que me recuerdan que yo debo de usarlos y para tomar fotografías con el celular pues yo debo de enfocar bien. Tengo que enfocar el objetivo que quiero fotografiar o que quiero filmar y para eso pues es importante girarlo hasta obtener el enfoque adecuado. Y muchas personas eh, hacen eso también, aún con las cámaras. Utilizamos una cámara y vamos a tratar de, de enfocarnos. Eso es la, lo que yo quiero agarrar. El problema es que si yo estoy viendo para otros lados y, y, y no apunto bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Las fotografías no son bien tomadas, pierdo el tiempo y estoy perdiendo también ese, estos recursos, el buen uso de estos recursos. Lo mismo sucede en nuestra vida. En nuestra vida a veces nosotros no nos enfocamos bien en lo que estamos haciendo y tendemos a distraernos. Disciplina, disciplina y disciplina. Esto es lo que debemos de tener en nuestra vida si realmente queremos lograr el éxito. Debemos aprender a ser disciplinados. El tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos y muchas veces nosotros lo desperdiciamos. Ya hemos hablado de planes, ya hemos hablado de metas, ya, ya hemos hablado de objetivos, ahora lo que nos corresponde es mantenernos como líderes enfocados en ellas. Eh, evitar, como repito, todo tipo de distracción. Saber discernir entre lo que es importante y lo que es irrelevante. Yo me recuerdo en los años que, que de estudios universitarios que uno se distraía por cualquier cosa. Y había muchas cosas que a nosotros nos gustaban, pero que nosotros nos separábamos muchas veces de lo que era lo importante. ¿Qué es lo que nos gustaba a nosotros? Las fiestas, los bailes, los paseos, la piscina. Y entonces eh, había presión de parte de los compañeros para que nosotros nos fuéramos a, a divertir. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que venían... Los exámenes venían, los cuises, venían las tareas y qué decíamos nosotros, no me ha quedado tiempo, no he tenido tiempo, el tiempo, el tiempo y siempre le echábamos la culpa al tiempo y no aceptábamos que los culpables éramos realmente nosotros. Hay un doctor escritor, aquí tengo este libro, es muy importante, es muy interesante también, que es el factor X y él habla del poder de la acción enfocada. El doctor Cruz nos habla ahí del poder de esa acción enfocada como el resultado de determinar con exactitud lo que queremos lograr y de eh, administrar efectivamente los recursos que tenemos a nuestra disposición y que el más importante es el tiempo. Y él menciona mucho de que tenemos que aprender a atender lo que es importante y separarlo de lo que es irrelevante y que siempre habrán en nuestras vidas situaciones de emergencia que en algún momento nos pueden apartar de la visión del proyecto de los objetivos y que tenemos que atender esas emergencias por supuesto que sí el problema es son dos cosas una utilizar esas emergencias o esas urgencias como una situación en la cual nos vamos a, a involucrar totalmente y, y descuidar los proyectos de no saber delegar a otras personas. Y lo otro es que siempre estemos usando eh, las excusas de, de haber tenido emergencias, de haber tenido urgencias. En mi adolescencia yo pertenecía a un grupo que eh, le llamamos los Boy Scouts, al escultismo. Y muchas veces nosotros nos íbamos de campamento y para alcanzar eh, cierto rango nos ponían como prueba que teníamos que eh, saber usar el mapa y saber usar la brújula. Entonces nosotros nos íbamos de campamento y teníamos que atravesar algunas lomas, algunos cerros, algunos ríos, algunas poblaciones y eh, nos trazaban y nos decían, este es el punto final al que ustedes tienen que llegar. Así es que no se esforzábamos, íbamos ya con, nuestro, con nuestras mochilas, llevábamos nosotros eh, el, todo lo que se iba a necesitar, pero especialmente el mapa y la brújula. Sin embargo, alguien tuvo un problema y el problema es que la muela del juicio le empezó a afectar y eh, eso nos mantuvo a todos ocupados tratando de ayudar a esta persona porque realmente... La, las manifestaciones de dolor eran eran bastante grandes. Y ahí estábamos todos tratando de ayudarlos, llevábamos nuestro botiquín y después eh, empezamos a hablar con, con esa persona y íbamos caminando y tratando al día siguiente, pues por supuesto de distraerlo, eh, tratamos de, de reírnos, el pequeño grupo que íbamos. Eh, sin embargo, olvidamos los que estábamos al frente en el liderazgo, olvidamos de lo que teníamos como meta principal y nos fuimos distrayendo en las conversaciones y todas estas cosas. Al final llegamos como a un kilómetro de distancia del pueblo donde teníamos que llegar y eso nos enseñó a nosotros que aunque tienes la brújula, aunque tienes el, el, el mapa, hay cosas que te pueden distraer aunque tienes la meta, los objetivos, las visiones bien claras, hay cosas que te pueden distraer. Y a esta persona le dolía mucho su, su muela, se presentó una, una urgencia o una emergencia, pero en el lugar donde estábamos no teníamos realmente lo que él eh, necesitaba para eh, que le quitara finalmente el dolor, sino algo que le apaciguara un poco el, el, el dolor. Y nos distrajo del... del de los propósitos, nos, dis, nos distrajo del, del objetivo que teníamos y eso nos enseñó que muchas urgencias en la vida, muchas emergencias en la vida, también por algún momento nos pueden separar de los proyectos que nosotros tengamos. Pues hay que aprender a delegar. El problema es cuando nos descuidamos totalmente y no usamos la inteligencia de cómo seguir adelante con esto y eso es lo que pasa en el liderazgo también. Si usted le pregunta a muchos líderes, de ellos les dicen, no, es que tuvimos que atender tal cosa, tal emergencia. Pero el problema es que muchas veces ellos usan esto como una excusa y siempre tienen emergencias, tienen urgencias, eh, viven desenfocados eh, usando todo tipo de, de excusa. Hemos tenido que atender la familia, hemos tenido que hacer esto, hemos tenido que hacer aquello, hemos tenido que hacer lo otro. Y el desarrollo de una visión requiere de disciplina de parte de todos nosotros como líderes y ciertamente podemos atender emergencias y urgencias, pero volvemos nuevamente el enfoque. Ese es el problema, olvidarse de que teníamos otras responsabilidades. Por eso es importante el plan de acción, porque el plan de acción señala la ruta a seguir, señala lo que debemos hacer. Y los deseos y esfuerzos nuestros deben de estar encaminados a eso que eh, nos hemos propuesto. Cuando todo eso esté en armonía y estamos enfocados, la victoria es segura. En la vida hay muchas cosas que son triviales. Y me gusta eh, haber reflexionado un poco sobre esto porque hay cosas que son verdaderamente importantes. Y ustedes tienen que anotar qué es lo que realmente es importante hacer y qué es lo que es banal, lo que es trivial. Aún dentro de las mismas iglesias uno tiene que apuntar qué es realmente importante. Tenemos que tener bien claro eso. ¿En dónde vamos a emplear los recursos? ¿En dónde vamos a emplear nuestro tiempo? ¿Qué es lo que nos retrasa de, del enfoque? ¿Qué nos está distrayendo? ¿Qué banalidades eh, nos están interrumpiendo el progreso? todo eso tenemos que tenerlo bien claro hay algo que nos nos separa del enfoque en algunos momentos los comentarios siempre se nos puede acercar a alguien con unos comentarios malintencionados y muchas, eh, muchas veces hemos visto personas que buscan a los líderes para malinformar a otros desautorizarlos o descalificarlos y luego uno tiene que andar viendo cómo creamos una reconciliación, que es algo que nos puede pasar en, en algunos momentos. Eh, siempre se presentan situaciones como esa. Recuerde esto, eh, si somos muy inteligentes vamos a hablar de metas, de sueños. Y si usted se rodea de gente que le ayuda a alcanzar esas metas y esos sueños, eso va a ser lo interesante. Eso, eso es importante, eso es de gran ayuda. Así que a veces eh, perdemos el tiempo en cosas que son banales, tenemos que revisar nuestra agenda, tenemos que ver que, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y a veces decimos, quiero distraerme un poco y nos vamos a un centro comercial, nos vamos de, de, de shopping, como decimos, nos vamos a, a tratar de de distraer y de descansar y entonces nos vamos a un lado, nos vamos a otro, y cuando venimos a sentir el tiempo ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Estamos perdiendo el tiempo y después nos estresamos porque decimos, hoy ya me queda poco tiempo, ay, ya se va acercando la fecha, teníamos que hacer esto, teníamos que hacer lo otro. Pero no queremos aceptar que muchas veces perdien, perdemos el tiempo en cosas que son realmente triviales. Uno tiene que tener bien definido cuáles son las prioridades. Usted dice, Dios es mi prioridad. Por supuesto que sí. La familia es mi prioridad. Eso debemos de tenerlo bien claro. El trabajo es prioridad. ¿Qué cosa más prioridad? La salud es prioridad tus proyectos son prioridad. Entonces uno tiene que tener bien claro lo que es prioridad y abandonar lo que son las banalidades, los hábitos banales. Así como nosotros en la universidad decíamos, tengo que ir a, me están invitando a una fiesta, me están invitando a esta actividad, hay un paseo, hay, entonces uno dice, no, espérate, yo me voy a concentrar en lo que realmente es importante. Tengo que saber qué es lo importante y hacer a un lado las actividades que son banales. Si es que tengo para mí un proyecto que vale la pena. El líder enfocado es aquel que logra su éxito en lo que hace. Revisa bien tu plan de acción, ora por ese plan de acción, trabaja por ese plan de acción. Ponlo en la mano del Señor ese plan de acción. Hay otro elemento que es muy 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 peligroso. Y es la procrastinación. Procrastinación. Es una palabra un poquito complicada y no solemos usarla, la procrastinación. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir de que siempre estamos postergando, posponiendo y es el conocido para mañana. Para mañana, para mañana, voy a hacer esto mañana, voy a hacer lo otro mañana. Eh, despuésito, después, eh, a lo mejor lo hago el otro lunes y así vamos nosotros, esa acción o hábito de retrasar actividades o, o situaciones que deben de atenderse, nosotros las estamos sustituyendo por otras que son totalmente irrelevantes, triviales o banales y quizás sean agradables, pero estamos dejando de lado lo que es importante. Cuando todo lo dejamos para después, para después se queda. Eso es para después, para después se queda. Eso es para mañana, para mañana se queda. Y después llega el otro día y otro mañana. Y vamos de mañana en mañana. Por eso la procrastinación es un mal hábito. Es un auto boicot a nuestros planes, a nuestro plan de acción. Uno mismo se está auto boicoteando. Si tenemos un, un calendario, pues. Cumplamos el calendario, hay actividades que hay que realizar, hagamos esa, esas actividades en su tiempo y debemos concentrarnos en ellas, debemos de concentrarnos en nuestro plan de acción. La procrastinación es un, es un enemigo de todo nuestro progreso, nos desenfoca, nos saca, nos entorpece el trabajo. Hay gente que se llena de papeles, esto es para mañana, esto es para mañana, esto... y nunca lo llegan a tocar. Una, un líder no puede caer en la procrastinación. Un líder tiene que ser puntual. Esto tenemos que hacerlo. Hermanos, hermanas, eh, esto nos propusimos y tenemos que lograrlo. Hay que quitar todos los distractores del camino, todo lo que te distrae, todo lo que te aparta de la visión, todo lo que te quita tu tiempo. Eso es negativo, hay que hacerlo a un lado. Eh, hay personas que voluntaria o involuntariamente van a, a estar ahí atravesándose en el camino. Y el apóstol San Pablo pasó gran parte de tiempo apagando también incendios acá que decía y Mineo y Fileto, Fulano, Mengano nos están haciendo la vida imposible, Alejandro el Calderero también. Y, y en esto hay que tener cuidado con los distractores, también nosotros, de no dejar para mañana todo lo que podemos hacer hoy. Y hay que discernir una vez más entre lo, lo que es eh, prioritario, lo que es importante. Hay un enemigo más eh, que debemos de tener en cuenta y es el, 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 el enemigo de nuestro éxito, las excusas. Eso sí se ve feo en un líder que siempre esté presentando... Excusas, excusa, no lo hice por esto, no lo hice por lo otro, se me presentó esto, se me presentó aquello, y no hay nada peor que un líder desenfocado que siempre está usando las excusas. Y la, las excusas las usamos para evadir nuestra responsabilidad. Ah, nos tocaba hacer tal cosa, pero bueno, dejémoslo para otro día, dejémoslo para después. Y, y eh, en el uso de las excusas también estamos eh, victimizándonos. Vict victimizándonos nosotros mismos diciendo pobrecito, es que ustedes saben, me, me ha tocado tan duro y empezamos a poner situaciones, mis hijos, mis hijas, le, le echamos la culpa al tráfico, la familia, la situación del país. Eh, tuve visitas en estos días y no he podido hacer tal cosa y, y ni siquiera nos avisaron de que no podían, sino que simplemente se ponen excusas. Hay un asunto, un asunto que es eh, bien interesante y yo lo he visto en la realidad. Aquí en, en Estados Unidos cuando te ponen una cita los de migración, cuando tienes una cita con el abogado o cuando tienes una cita con los médicos. Estamos ahí si es posible en media hora antes porque sabemos que si perdemos esa cita vamos a tener serios problemas. Pero cuando son las cosas de Dios siempre hay excusas, siempre. No hay un esfuerzo, no hay un deseo de decir tengo un compromiso, tengo que hacer esto, hay una actividad me corresponde a mí realizarla, me corresponde a mí colaborar. El líder que pone excusas no permite que se desarrolle la visión porque siempre va a estar ahí eh, sacándole el cuerpo, como decimos nosotros, a sus responsabilidad, responsabilidades. El papel de víctimas nos va a evidenciar que estamos eh, desenfocados, estamos obstaculizando el plan, estamos retrasando la visión. Y observe la gente que nos rodea. Siempre están poniendo excusas para todos. Y es un arma para manipular a la gente. El pobrecitismo de, de los demás también. Pobrecito fulano, hay que entenderlo. Pobrecita, me engana. Y esto lo que están haciendo es boicotear la visión. Por eso hay que mantenernos enfocados. Mantenernos enfocados en lo que hacemos, eh, en lo que nos proponemos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay que ser disciplinados, hay que ser constantes, hay que ser eh, enfocados en todo lo que hacemos para realmente ver el, el triunfo. Y ustedes tienen que hacerle ver a sus células, tienen que ser a los ministerios, tiene que, tenemos que hacerle ver a, a la iglesia que no tenemos que ser tan permisivos poniéndonos, eh, poniendo toda clase de excusas para que no podamos salir adelante. Hay que asumir la responsabilidad. Señores, señoras, he llegado tarde por esta situación. Eh, me propongo no seguir eh, en ese, poniendo en riesgo el, el proyecto y voy a hacer todo lo posible por salir adelante. Es decir, es un, una persona que asume su responsabilidad. Esto pasó por esto y esto y esto. No echándole la culpa a los demás. Y la gente te va a seguir... Cuando descubren que eres un líder verdaderamente enfocado y luchas por lo que quieres, logras lo que te propones, porque esto es para beneficio de todos. Déjame hacer un paréntesis aquí. Si no te has suscrito al canal, puedes, puedes hacerlo y darle clic a la campanita para que te avise de los nuevos videos. Aquí te van cuatro preguntas para el grupo. Di con tus propias palabras. ¿Qué es estar enfocado en el plan de acción? ¿Qué es estar enfocado en el plan de acción? Explica las ventajas de ser un líder enfocado. ¿Cuáles son las ventajas de ser un líder enfocado? Y menciona algunas de las malas actitudes que eh, puede llegar a tener una persona que lo hacen desenfocarse como líder. ¿Cuáles son esas malas actitudes? Y di que parte del video te llamó más la atención y por qué. Muchas bendiciones.